La Policía Nacional confirmó que delincuentes robaron una agencia bancaria en Cuenca, ubicada en la Avenida Unidad Nacional y México. Aprovechando que no existe fluido eléctrico, y en este sentido, esta gente ingresa al lugar. La alerta se reportó al EQ911 este viernes 22 de noviembre a las 6 de la mañana. Los antisociales utilizaron herramientas para cometer el atraco. Se puede visualizar que utilizan herramientas como herramientas de corte, herramientas de suelda, y esas son las que permitieron el acceso. Fue el sistema de seguridad de la entidad bancaria que alertó a las autoridades. Por esa misma alerta se movilizan el resto de unidades y obviamente al 911, que también recibe la alerta, y es donde está la policía, acude acá con el resto de delincuentes. La infraestructura de la institución fue afectada. O sea, se observa daños materiales a la infraestructura, a los sistemas electrónicos de seguridad. Y en este sentido es lo que se está trabajando con personal de criminalística. Hasta el momento se desconoce la cantidad de dinero que se llevaron los antisociales. Una bóveda que tienen al interior es una caja fuerte. Se sustraen desde el interior una cantidad de dinero que todavía está siendo verificable en este momento con funcionarios del banco. De igual manera, las autoridades coordinan acciones para determinar a los responsables de este hecho. Eso es lo que se está yendo a determinar: qué personas, cuántas ingresaron, cómo se dio el ingreso, cómo se dio la salida. Jonathan Cuenca, Telerama Noticias.